No podía alimentarse adecuadamente y tenía dificultad respiratoria debido a un tumor localizado en la boca y que se extendía hasta el cuello. Con solo 7 meses de vida, este pequeño tuvo que soportar más de 3 horas de una compleja cirugía a manos de especialistas del Instituto Nacional del Niño de San Borja, encabezado por el cirujano de cabeza Alfredo Brogui Angulo. Tras permanecer en la unidad de cuidados intensivos por más de 10 días, el bebé fue derivado a la hospitalización, donde fue monitoreado para que pueda ganar peso con el fin de acelerar su recuperación. Baby no podía tomar leche, ejercitar lengua y ahora está sano, ahora toma su vino, agarra solo un baby. Ahora gracias por todo, ha ayudado por todo. Gracias al instituto, gracias a los doctores y gracias a todos los doctores. Eso fue intervenido porque le dificultaba tanto su alimentación y la respiración. Fue intervenido por un grupo de especialistas de la institución, comandados por mi persona. De esta manera hemos...